Hola, ante todo te queremos agradecer por tomarte el tiempo de mirar nuestra presentación. Mi nombre es Gabriel Soto y junto con Cintia Negrete queremos presentarles una experiencia de aula que venimos implementando hace algún tiempo ya. Cintia y yo somos profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. En el presente trabajo le vamos a presentar la continuación de una implementación de modelización matemática en un curso de cálculo diferencial integral para estudiantes de primer año de carreras asociadas a las ciencias naturales. La referencia de base en cuanto a los detalles de la implementación de esta propuesta la pueden encontrar en este artículo que salió publicado el año pasado en la revista de Educación Matemática. Esta viñeta retrata fielmente la sensación de frustración que muchos de nosotros sentimos, e incluso nuestros estudiantes, al no poder tener respuestas satisfactorias a la pregunta: ¿y esto para qué me sirve? ¿Lo que estoy enseñando sirve para algo? Aprovechamos este momento también para homenajear al genio de Quino. Volviendo al tema que nos convoca hoy, creemos entonces que es urgente reflexionar respecto a los propósitos y objetivos que tienen los espacios de matemática en carreras para no matemáticos. Desde hace algún tiempo ya, la modelización matemática surge como una alternativa metodológica para poder brindar respuestas satisfactorias a la pregunta: ¿y esto para qué me sirve? La modelización matemática pone al alumno, al estudiante, en una posición proactiva o activa respecto a la gestión de su aprendizaje. La modelización matemática puede ser representada de muchas maneras, y aquí a la derecha vemos el ciclo de modelización que propone Bloom allá por el 2015, y en particular en lo que resta de esta presentación, nosotros nos vamos a apoyar en la perspectiva pragmática que tiene esta metodología en el contexto de educación matemática. Una de las ventajas de la modelización matemática es que la transición que hay entre el mundo real y el mundo matemático depende exclusivamente del modelador, pues es él quien le da la estructura al problema. La tarea de modelización que vamos a describir es la siguiente: una medida para potabilizar el agua es hervirla durante 5 minutos. Esta práctica es común en hogares con niños que toman leche maternizada en polvo. A partir del momento que retiramos el agua del fuego, ¿cuánto tiempo debemos esperar para preparar una mamadera y que el niño no se queme? Esta es una buena tarea de modelización de acuerdo a la caracterización que nos plantean Borromeo Ferri y Griffiths y Siller en el 2018. La tarea fue realizada por los estudiantes en pequeños grupos guiados por un profesor, quien fue el tutor docente durante el desarrollo de toda la tarea. Para lograr la matematización del problema real, los estudiantes propusieron realizar una experiencia. Para ello acordaron poner a hervir agua en un recipiente y luego dejarla enfriar. Utilizar un termómetro de cocina y registrar los datos de tiempo y temperatura, identificando así las variables de este problema. Además, tabularon los datos en una hoja de cálculo de GeoGebra. A partir de la observación de estos datos, los estudiantes identificaron la temperatura ambiente como un parámetro del problema. Luego, comenzó la búsqueda del modelo que mejor ajusta los datos experimentales. Para ello, utilizaron la herramienta de regresión de GeoGebra, lo que les permitió ir probando con distintas funciones.
En la discusión que aquí se muestra, se puede observar que fundamentaron sus elecciones en el coeficiente de determinación de la regresión, que está proporcionado por GeoGebra, y las características de las funciones obtenidas, así como la comparación de las predicciones de los modelos con los datos obtenidos a partir del experimento y la naturaleza del problema real. Finalmente, eligen una función exponencial de la forma que se muestra en la pantalla, como modelo para el enfriamiento del agua, y vuelven a contrastar con los datos experimentales y la situación real, haciendo varias modificaciones a la función elegida. Una de ellas, la traslación vertical, se puede observar en color violeta en la imagen. Los estudiantes notan que la función modificada no ajusta bien los datos y en particular que la temperatura inicial es notablemente mayor que en el experimento. Vuelven hacia la etapa de validación del modelo. La docente sugiere hacer el ajuste con los datos trasladados por la temperatura ambiente y transitamos la etapa de modificación del modelo. El gráfico de la función obtenida se puede ver en color anaranjado en la figura de abajo. Finalmente, con el modelo obtenido, se vuelve a la pregunta del problema real, y esto implica conocer la temperatura ideal de la leche para ser consumida por un bebé. Los estudiantes vuelven a contrastar la resolución matemática con los datos obtenidos, notando que al usar en el modelo dos cifras decimales significativas, la predicción del tiempo usando la fórmula era diferente a la del tiempo obtenida a partir del gráfico de la función, lo que los llevó a escribir la fórmula del modelo de distinta manera. La intervención docente es fundamental para guiar el desarrollo de una tarea de modelización, ya que la modelización matemática rompe con la estética comunicacional de la matemática. Y por lo tanto es fundamental que el docente transite el proceso de modelización para poder identificar y predecir dificultades y esos momentos claves para intervenir. Borromeo Ferri caracteriza intervenciones docentes que ella afirma que son apropiadas para la modelización matemática. Estas intervenciones son sobre el contenido, estratégicas, afectivas y organizacionales. Para más detalles sobre las intervenciones docentes en modelización, les sugerimos que vean el video, cuyo link aparece al final, en donde contamos otra tarea de modelización. Queremos destacar que la modelización matemática es la esencia de la matemática aplicada y rompe con la estética comunicacional de la matemática. La modelización promueve la alfabetización matemática y digital y es naturalmente colaborativa e involucra a todos, reafirmando el hecho de que la matemática es una ciencia social. Por último, la modelización nos obliga a cambiar las preguntas que le hacemos a nuestros estudiantes. A modo de cierre, queremos mostrarles algunas impresiones de nuestros estudiantes. Para ellos, la experimentación, el hecho de realizar un experimento, los ayudó a ponerse de acuerdo en cómo encarar un problema. Y les resultó increíble pensar cómo la matemática, que les parece tan complicada, los ayudó a pensar en cosas sencillas como por ejemplo el enfriamiento del agua. Ellos lograron ver cómo recorrían todos los pasos de la modelización mientras se los mostrábamos en clase. Estas impresiones nos permiten afirmar que la modelización matemática es una herramienta que nos permite recuperar el sentido de la matemática para no matemáticos. Y ahora sí, les agradecemos mucho habernos escuchado.